Problemas con el iPhone SE, 5 cosas que debes saber. Los usuarios de iPhone SE informan problemas con la última versión de iOS 14 y la lista actual incluye un consumo anormal de la batería, problemas de conectividad, retrasos y otros problemas de rendimiento. El iPhone SE sigue siendo un dispositivo muy duradero, pero está lejos de ser perfecto. Los propietarios de un iPhone SE están lidiando con una gran cantidad de problemas. No hemos encontrado ningún problema importante de software en nuestro iPhone SE, pero algunos usuarios están notando errores y caídas en el rendimiento. No se supone que las actualizaciones de iOS tengan un impacto negativo en su dispositivo, por lo que esto es claramente una preocupación. Hoy queremos abordar estos problemas del iPhone SE y llevarlo a través de las cosas más importantes que necesitan aquellos que se ocupan de los problemas y que están más preocupados por estos temas. Nuestra guía de problemas de iPhone SE explica el conjunto actual de problemas y le proporciona algunos recursos que serán útiles si encuentra algo en su teléfono. También incluye un vistazo a lo que se puede esperar de Apple e iOS 14 en el camino. Problemas con el iPhone SE. La lista actual de problemas del iPhone SE tiene algunas caras conocidas. Oímos hablar de un agotamiento grave de la batería, ya que el dispositivo apenas puede soportar una carga. También escuchamos sobre problemas de conectividad Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, cantidades anormales de retraso en la interfaz de usuario al abrir carpetas y aplicaciones y al navegar por la pantalla de inicio, reinicios aleatorios y problemas con aplicaciones propias como Mail y Podcast. También estamos viendo quejas sobre problemas con los altavoces del iPhone SE en los que el sonido a veces se distorsiona, problemas con la pantalla táctil del dispositivo, problemas con la cámara del teléfono y problemas relacionados con los dispositivos. Los problemas pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que querrá estar lo más preparado posible. Le recomendamos encarecidamente que haga una copia de seguridad de los archivos en su iPhone SE de forma regular. También hemos publicado una guía de preinstalación para las actualizaciones de iOS 14 de Apple y lo llevará a través de algunos de los pasos a seguir antes de instalar un nuevo software en su dispositivo. Apple publicará periódicamente correcciones de errores para el iPhone SE y deberá asegurarse de que usted y su dispositivo estén listos antes de comenzar la descarga. ¿Cómo solucionar problemas de iPhone SE? Si encuentra un problema en su iPhone SE, su primer instinto podría ser comunicarse con Apple o su operador. Todas estas son buenas opciones, pero es posible que pueda resolver el problema desde la comodidad de su hogar u oficina. Antes de ponerse en contacto con Apple o con su operador, consulte nuestra lista de soluciones para problemas comunes. Proporciona soluciones para los problemas más comunes. También hemos recopilado algunos consejos para ayudarlo a mejorar el rendimiento general de su iPhone SE y otra guía que lo ayudará a mejorar la duración de la batería de su iPhone SE. Si no puede encontrar una solución en nuestros listados, su próximo paso debería ser echar un vistazo rápido a los foros de discusión de Apple. Existe una gran cantidad de personas con experiencia y es posible que tengan la solución perfecta para su problema. Si no puede encontrar lo que busca allí, es hora de ponerse en contacto con Apple. Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Apple en Twitter o en el sitio web de la empresa. Si el servicio de atención al cliente en línea de la empresa no puede ayudarlo, es hora de llevar su teléfono a una tienda física. Si tiene una Apple Store abierta cerca de usted, programe una cita con un Genius Bar. ¿Cómo degradar desde iPhone SE? Si la versión de iOS 14 que está utilizando actualmente está causando problemas en su teléfono, puede intentar degradar si Apple se está registrando en un programa anterior. La compañía generalmente aprueba el software más antiguo durante algunas semanas después de que se lanza una nueva actualización de iOS. Una vez que se detiene la grabación de actualización, no hay forma de volver atrás. En otras palabras, si desea bajar de categoría, debe moverse rápidamente. Apple está trabajando en una nueva versión de iOS 14.
la compañía ha confirmado una nueva actualización para iOS 14.5, y el software se encuentra actualmente en pruebas beta antes de un lanzamiento oficial para el iPhone 6 y otros iPhones con iOS 14. Parece que iOS 14.5 será una actualización masiva para el iPhone, ya que actualmente incluye una serie de nuevas funciones, mejoras, parches y correcciones. Apple no ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, aunque llegará en algún momento a principios de la primavera. Si no puede esperar, puede descargar iOS 14.5 beta ahora. 4 razones para no instalar iOS 14.4.1 y 11 razones por las que debería. Instale iOS 14.4.1 para mejorar la seguridad. Si la seguridad es importante para usted, considere instalar iOS 14.4.1 ahora. iOS 14.4.1 tiene un parche de seguridad importante a bordo y puede leer más sobre el cambio en el sitio web de Apple. Si omite iOS 14.4, obtendrá parches de actualización con la actualización. Puede obtener más información sobre los parches de seguridad de iOS 14.4 aquí. Si omite iOS 14.3, obtendrá las 9 actualizaciones de seguridad con la actualización. Puede leer más sobre esto en su sitio de seguridad. iOS 14.3 también incluyó una nueva sección de información de privacidad en las páginas de la App Store que incluye un resumen informado por el desarrollador de las prácticas de privacidad de la aplicación. Si omitió iOS 14.2, su actualización de iOS 14.4.1 incluye 24 parches de seguridad de iOS 14.2. Puede obtener más información sobre los parches en el sitio web de seguridad de Apple. Si todavía usa iOS 13, iOS 14.4.1 incluye actualizaciones de seguridad de iOS 14.0. iOS 14.0.11 trajo nuevos parches de seguridad al iPhone. Si está interesado en la naturaleza exacta de estas mejoras, puede leerlas en el sitio web de Apple. Además de estos parches, iOS 14 viene con algunas actualizaciones de seguridad y privacidad, incluidas mejoras en HomeKit y Safari. Por ejemplo, en Safari, ahora puede hacer clic en el botón Informe de privacidad para comprender mejor cómo los sitios web manejan su privacidad. Con iOS 14 a bordo, ahora puede obtener información de la App Store que lo ayudará a comprender las prácticas de privacidad de las aplicaciones antes de descargarlas. También hay un nuevo indicador de grabación que aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando una aplicación use el micrófono o la cámara. Puede ver si una aplicación la ha utilizado recientemente en el centro de control. Los investigadores también han descubierto que Apple ha traído un nuevo sistema de seguridad, Glassdoor, a iOS 14. El sistema tiene como objetivo evitar que ocurran ataques a través de la aplicación Mensajes.